Hola, buenas tardes. Es sábado 25 de noviembre. Lo siento, de verdad, disculpas, pero es que es lo que hay. No tengo otra cosa. Intentaré que los comentarios cesen cuando haya ruido. Y espero que por lo menos eso alivie el fondo. Bueno, 25 de noviembre de 2017, 25 del 11, y estamos con este ejemplar de Acerpalmatum. Una Acerpalmatum, como veis, de hoja pequeña y moradita, y una color purpúrea. Un Acerpalmatum de aproximadamente 3 años. La primavera próxima sus hojas verán la luz por cuarta vez y un ácer al que todavía, bueno, si os digo que no hemos trabajado, mentiría, pero bueno, los trabajos han sido simplemente podar un poquito las ramas que nosotros sabíamos que tarde o temprano, como va a ser ahora, íbamos a cortar o a cortar, hacerlas más cortitas. Y esas las estuvimos pinzando, las estuvimos cortando la referencia de apicalidad, y a las que queríamos que se desarrollaran un poquito mejor, pues las fuimos dejando sin podar, y eso ha hecho que vayan resaltando un poquito más. Bien, el ápice. Bueno, el ápice. Voy a hacerlo así. La rama baja en realidad es el primer ápice que la planta tuvo. Ese primer ápice, lo que hicimos fue cambiar la horizontalidad, bueno, miento, cambiar la verticalidad de la rama. Cambiar la verticalidad de la rama, y los acer son unas plantas que es muy probable que, si baja de cierto ángulo la horizontalidad, o sea, si su verticalidad deja de serlo y pasa a ser horizontalidad, las hormonas que alimentan la apicalidad, que alimentan, que suministran a toda la rama, funcionan mejor hacia arriba y hacia abajo que hacia derecha y hacia izquierda. Con lo cual, el inclinar mucho una rama puede perjudicar el desarrollo de esa rama. Bien, esto es un ápice, vamos a ver, de un árbol que ya está inclinado en su maceta. Si os fijáis, el ápice sigue estando donde debería de estar, pero en otro plano distinto. Bien, primera rama que es un ápice, y primera rama que vamos a hacer una primera poda para ver realmente lo que... Ya os digo que no se ha podado anteriormente y que ahora vamos a empezar a funcionar. Vamos a empezar a hacer una poda. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las ramas que no queremos, que son las que van hacia arriba. No lo voy a decir, pero bueno, ya sabéis que normalmente no nos pegamos a los anillos de inserción de las ramas. Dejamos un trocito de madera para que esa madera se vaya secando, y cuando la madera seca penetra en la nueva cobertura que le va dando la rama, y el corte se pierde, o en otra poda lo repasamos y se pierde. Bien. Aquí nos vamos a quedar con esta rama de aquí, que está en la curva hacia afuera, y vamos a cortar esta rama que tenemos aquí. Vamos a cortar esta rama que tenemos aquí. Bueno, he de deciros que cuando se alambró el árbol y fuimos cambiando la sinuosidad de la rama, la fuimos haciendo para que en este momento ya quedara marcada esa forma de trabajar de la rama. Bien, vamos a cortar en este punto.
de esa ramita. Ya os digo que aunque esté alambrado y todo eso, no nos importa porque muchas veces lo hacemos aposta, dejar el muñoncito. Bien, como hemos seleccionado esta ramita, esta no la quitamos del medio, o por lo menos la cortamos. Si la dejamos que siga viviendo, va a seguir aportando flujo de alimento a todas las ramas que queden por debajo para dar de comer a ella también. Así que vamos a seguir trabajando con eso. Y aquí vamos a podar la punta del ápice. Ahí sí lo vamos a hacer entero, porque aquí ya tenemos otra yemita de recambio. O sea, ahora mismo ya tenemos la punta y una ramificación. Incluso podríamos haber podado más abajo y quedarnos con ella sola, pero bueno, de momento ya tenemos dos ramitas muy majas que van a transmitir que la comida pase hasta este punto. Bien, aquí tenemos otras dos competencias. Como la que hemos elegido va para allá, vamos a quitarnos esta. Y ya tenemos nuestra ramita más o menos orientada hacia donde nosotros queremos. Bien. Llegados a este punto, cuando empezamos a seleccionar las ramas e hicimos el giro, nosotros queríamos que la rama, en una primera vista, nos pareció bien que esa rama que tenéis ahí, que es esta rama, fuera la que fuera a marcar ese punto en la curva, pero resulta que es que se queda justo enfrente del ápice. Y no quiero maniobrar con esta rama. Entonces lo que hicimos fue darle ese puesto a una rama que está un poquito más arriba. Cuando no veáis bien la poda que vais a hacer o creáis que dudáis, podar un poquito más largo, o sea, menos cantidad de verde, de rama, para ir viendo lo que tenemos. Bien, ahí no la vamos a podar más, vamos a dejar aquí un poquito de fuerza, pero sí le vamos a cortar mucho mucho vigor, porque la que nos interesa a nosotros es esta. Así que esta fuera, que es una competencia clara con las dos. Esta es una competencia clara, está en una curva también, con lo cual es muy fácil justo en el arco, con lo cual es fácil que se desarrolle. Cuanto antes nos la quitemos, mejor. Y por supuesto, esta que está en la parte alta, fuera también. Ramitas incómodas. Pues las ramitas que hay por dentro de los giros. Esas ramitas, como mínimo, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las otras. Irles quitando protagonismo, irles quitando fuerza, sin dejar desnudo al árbol. Ya tendremos tiempo de ir haciendo podas más selectivas. De momento tenemos que, como no hemos podado las ramas, tenemos ahí una serie de opciones y de ramitas que en un momento dado pueden venir bien para un cambio de punta o para alguna otra cosa. De todas formas, los sacer en general, es muy común en ellos que los internudos sean cortos y que echen yemitas a lo largo de todo su tronco y de todas sus ramas, con lo cual tenemos más oportunidades. Bien, vamos subiendo, el árbol se va haciendo más pequeño, también necesitamos, bueno, vamos a quitar una que está aquí ya incordiando, las quería dejar todas estas para el final, es esta de aquí. Quería dejar una serie de ramitas que tenemos ahí, pero ya que estamos, pues las quitamos. Y nos vamos a ir luego a la parte alta a intentar, aquí sí vamos a intentar
quitarles toda la fuerza que podamos. Por lo que hablábamos de los internudos, tienen unos internudos muy cortos. Y esos internudos tan cortos, luego cuando hagamos el trasplante, subiremos un poquito la planta, pero bueno, de momento, y podaremos los restos de poda. Esos internudos tan cortitos hacen que sea muy fácil la ramificación. Se va a quedar, está muy bien situada, es una ramita aquí media auxiliar, ahí la dejamos. Bien, íbamos por aquí. Nueva rama grande, competencia, pero a la vez está en un sitio que no está nada mal ubicada, así que, como decimos, vamos a guardar ahí un par de yemas. Pues si nos hacen falta, ahí tenemos una ramita, que sabemos que es una ramita que está viva. Por supuesto, competencia en la parte alta, fuera. Las de la parte alta sí las estamos quitando. Bien, y aquí arriba tenemos ya nuestro ápice. Nuestro ápice, que además, bueno, si os habéis fijado, no he podado la punta de la yema para que siga mandando comida en la rama. Es que eso lo iba a hacer al bajar, pero bueno, como ya voy a empezar arriba. Bien, ahora vamos a intentar que la curva coja con esta ramita. Y vamos a intentar quitarle competencia a toda esa parte alta. Ya tendremos tiempo de ir podando ciertas ramas que no nos convenzan o que no funcione lo que estamos haciendo. Aquí tenemos dos, una a cada lado. Hemos optado por una. Se supone que el crecimiento en ese nudo será más fuerte hacia la rama que vamos a dejar sin podar, para que precisamente coja esa fuerza, pida esa comida, esa yema que tenemos ahí arriba. Bien, aquí tenemos una que va dirigida hacia el centro, que no está mal, la vamos a dejar también. Está por la parte alta y esta va a empezar a hacer que toda la... la ramita esta pequeña que no vamos a tocar, esta y la propia rama del ápice, aquí tenemos ya otra yemita, todas estas van a hacer competencia por ser el nuevo ápice, con lo cual casi todas ellas van a intentar desarrollarse a la vez. Es como si tuviéramos varios ápices. Según vaya yendo el desarrollo de cada rama y cómo se va situando y la fuerza que va cogiendo, pues ya iremos nosotros seleccionando para que el árbol vaya quedando simplemente con las ramitas que nosotros vamos designando. Esta, por supuesto, cuando empiece a crecer, irá un poquito más abajo. Y el ápice seguirá creciendo hacia arriba. Como tenemos aquí muchas ramitas en la parte alta, lo que os digo, va a haber ahí una lucha de poder que nos va a beneficiar, primero porque si todas crecen, el tronco va a tener que crecer para suministrar. Y esta, que no hemos tocado la punta, también se va a beneficiar, que es la punta de la primera rama, también se va a beneficiar de ese reparto que al ir podando otras ramitas hemos ido produciendo. El nuevo reparto de comida va a ir hacia las puntas que no están podadas. Cuando empiece a crecer en primavera, cuando empiece a brotar en primavera, daremos y veamos que esas puntas realmente
toman el camino que nosotros habíamos dicho y las otras empiezan a ser secundarias, pues ya empezaremos a hacer otra poda para intentar que la rama se reconozca toda la rama en su función de punta, de rama primera, rama segunda y esas cosas. Bueno, pues nada, como siempre espero que os guste o por lo menos que os ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos.